Muy buenas, ¿qué tal están? Arrancamos a Sol y Pasión, este programa cofrade aquí en 8 Televisión, donde vamos a repasar un poco, bueno, lo que ha dado de sí esta romería tan particular que hemos tenido en nuestra ciudad, la romería de la Virgen de Rocío con la Hermandad del Cordón Morado, la Hermandad de Rocío de nuestra ciudad de Jerez, vecina de estos estudios en Santo Domingo, en el convento de Santo Domingo, aquí al lado de la rotonda de los casinos. Y bueno, y como ven aquí a mi espalda, este cuadro que nos ha acompañado aquí en plató todas las emisiones que hemos ido realizando. Le hemos llevado también en directo esa misa de Pentecostés en la Plaza de Toro, una misa que estaba dirigida por nuestro compañero Juan Antonio Sánchez Galindo y que, por cierto, lo disculpamos que no puede estar con nosotros, el miércoles que viene retoma este programa como lo viene haciendo él, que lo hace, por cierto, fenomenal. Y nosotros vamos a recordar esa homilía de Federico Mantaras, un breve fragmento de lo que fue esta misa de Pentecostés histórica en la Plaza de Toros, en el coso jerezano. Con Jesucristo se hacen nuevos todas las cosas. Con Jesucristo recibimos una nueva vida que dura para siempre. ¡Qué maravilla! Y la explosión definitiva del Espíritu Santo se produce el día de Pentecostés. Estaban todos los discípulos todavía confusos, todavía encerrados, todavía con miedo. Y cuando estaban allí encerrados, fijaos, qué parecido, ¿eh? Esto es un nuevo cenáculo. Primero, un viento impetuoso. El viento impetuoso lo tenemos aquí. Y el viento impetuoso se parece al Espíritu Santo. Porque el viento no se ve con los ojos, el Espíritu Santo tampoco se ve con los ojos, pero se ven los efectos del viento. Es capaz de arrancar un techo, es capaz de arrancar un árbol, es capaz de mover una montaña de arena. El Espíritu Santo, cuando nos llena el corazón, somos capaces de maravillas, somos capaces de cosas que con nuestras fuerzas serían totalmente imposibles. Y después el Espíritu Santo se posa sobre ellos con ese fuego, esas llamas de fuego. ¿Qué es lo que hace el fuego? El fuego ilumina. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, nuestra vida ilumina a los demás y somos luz del mundo con nuestras palabras, con nuestras miradas, con nuestra forma de vivir. El fuego purifica. Todos hemos visto un trozo de leña dentro de una chimenea. Y vemos cómo el fuego va penetrándolo, le va quitando todas las impurezas, hasta que llega un momento en que el trozo de leña está al rojo vivo. El fuego lo ha penetrado hasta lo más profundo. Eso mismo hace el fuego del amor de Dios con nuestro corazón. Nos purifica de todas nuestras miserias y pecados y nos llena de ese fuego del amor de Cristo. El fuego además contagia. Cuando tenemos una vela o una antorcha, de esa vela encendemos 10 velas, y 100 velas, y 1000 velas, y 4000 velas, y la vela sigue encendida. Pues cuando nuestra vida está llena de ese fuego, esa se contagia a todas las personas que se van acercando a nosotros. ¡Qué día tan grande! Hoy le decimos al Señor: Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Espíritu Santo, llénanos del fuego del amor de Dios. ¿Qué es lo que hicieron los discípulos que estaban reunidos con la Virgen María en el cenáculo cuando recibieron el fuego del Espíritu Santo? Se lanzaron al mundo entero a predicar el Evangelio. Aquellos hombres que tenían miedo, que estaban confusos, que estaban llenos de tristeza, de repente se llenan de un entusiasmo impresionante, de una fuerza impresionante, de una alegría impresionante, de un celo por predicar a Jesucristo impresionante, y se lanzan al mundo entero y todo el mundo se queda con la boca abierta. Bueno, continuamos con la temática rociera, seguimos con esta temática rociera. Luego se lo vamos a dedicar también a María Auxiliadora, que por cierto su día el 24 fue este pasado lunes. Y como les digo, vamos a ver ahora un musical con fotografía del amigo Paco Holgado, y de fondo vamos a escuchar el coro de la Hermandad del Rocío de Sevilla. El lunes por la mañana saldrá
Y continuamos hablando del Rocío, pero vamos ahora a una hermandad de penitencia y vamos a Córdoba. Vamos a conocer la imagen de la Virgen de María Santísima del Rocío
y lágrimas procesiona esta cofradía. Lo vamos a ver en el año 2019, una obra de Romero Zafra y que tiene una historia muy particular. Yo le invito a que entren en la página web de esta cofradía de la Hermandad de Rocío y Lágrimas de Córdoba, conozcan la historia. Y es que tiene, bueno, una, como les digo, una historia, un pasado muy curioso. Unos hermanos, un grupo de devotos que comenzaban la andadura en el año 90 del pasado siglo, vieron en un escaparate el busto de la actual Virgen, lo encargaron a Romero Zafra, ahí llegaron las conexiones, se entabló buenas relaciones, buena sintonía entre imaginero y lo que ahora es esta cofradía cordobesa, y ahí surge. Y le invito, como les digo, a que profundicen en la historia de esta cofradía. Nosotros vamos a quedarnos con el paso por la carrera oficial cordobesa de la Virgen de María Santísima de Rocío y Lágrimas.
Antes de conocer, como le decía al comienzo del programa, bueno, que le vamos a dedicar también gran parte a María Auxiliadora, a esta devoción que tiene presencia en nuestra ciudad en diferentes asociaciones, vamos a conocer y vamos a entrar en el camarín de la Virgen de Rosario de Montañese, de esta archicofradía que, bueno, que no han dejado entrar, estar a la planta de la Virgen. Y yo les pido también que, bueno, con los diferentes planos que nuestros compañeros, los cámaras, van a realizar de la Virgen, bueno, pues también le invito yo un poco a la oración, a pedirle, a por todo, pedirle por todos nosotros, pedirle también porque lleguemos ya al fin ya de esta pandemia, que la podamos ver procesionando y ya, si Dios quiere, si los fondos también pueden, bueno, pues verla procesionar en ese trono, en ese paso que lleva, que es increíble. Como le digo, un trono porque es exquisito como va ahí con ese templete y esa, bueno, lo que era una antigua carroza, que también, bueno, como decía con la hermandad de Rocío de Córdoba, le invito también a que conozcan toda la trayectoria, lo que hacen por nuestra ciudad y la historia que tiene esta archicofradía de Rosario de Montañés. Esta es la entrevista con dos personas que conocen muy de cerca y que viven muy de cerca la fe de María y, en este caso, la devoción de Rosario en la archicofradía de este nombre, de Montañés, de Santo Domingo, del Convento de Santo Domingo, muy cerca de estos estudios. Y estamos ante las plantas de la Virgen de Rosario de Montañese y estamos también, bueno, con dos miembros de junta, con dos devotos de la Virgen, Francisco Javier Villanueva. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Adrián. Gracias por dejarnos estar aquí, por dejarnos estar en las plantas. Esta es la casa de Canal 8, como sabéis siempre, las gracias las tenemos que dar nosotros, porque se acordáis de la archicofradía cuando llegan los momentos más importantes de esta archicofradía. Bueno, momentos que vienen estos días, ¿no? Que vienen justamente sí. Mañana, ¿no? Mañana jueves, viernes, sábado. Jueves, viernes, sábado y domingo. El jueves a las 7:30 es el Santo Rosario, a las 9 la misa solemne del Trido. El viernes es un día importante también, porque a las 7:30 el Santo Rosario, luego la misa, y después de la misa tenemos la bendición de los rosarios. Los hermanos que traen su rosario y se bendicen todos los rosarios. Luego tenemos el sábado, que es un día grande para acoger a los nuevos hermanos, a la archicofradía, el juramento. Y este año habrá algo. Tenemos invitado a nuestro hermano mayor del Rosario de Borno, que le vamos a hacer la entrega de un detalle por la canalización, la coronación de la Virgen de Rosario de Borno, y eso será al terminar la función. Domingo, ¿qué te digo de domingo? El día grande de la archicofradía, el día grande de los hermanos, donde disfrutamos a los pies de nuestra madre. Una vez que se termine todos los actos, se bendicerá la rosa, se le entregará una rosa a cada hermano bendecida por el prior, y así es todo el calendario que vamos a tener en estos cultos del Trido. Buena culpa tiene de que veamos a la Virgen también tan tan bonita, todo tan bien montado, es el diputado de culto que también lo tenemos con nosotros. Sí, Isabelino se encarga lleva todo el tema de los hermanos nuevos, lleva el tema el que prepara todos los jueves el rosario, buscando un hermano a ver quién va a rezar este jueves el rosario, porque la archicofradía, lo importante de la archicofradía es rezar el rosario. Nosotros teníamos lo tenemos, ¿no? Pasa que no el provincial lo ha mandado a Barcelona, como es nuestro antiguo director espiritual. Él decía que el rosario era un arma para ayudar a las armas, y por eso él se encarga del tema del rosario. Él lleva este jueves, lo lee tal, la lectura tal, y empieza todo. Isabelino, tan importante es rosario, ¿verdad? Y que, bueno, que muchas veces, sobre todo para la gente joven, ¿no?, pasa un poco como desapercibido. Sí, depende. Aquí hay hermanos nuevos ahora, de los que van a entrar, que son amantes del rosario tremendamente. Yo me quedo hasta impresionado, ¿sabes? Unos cuantos que tenemos la suerte de que esta vez van a entrar unos 10 hermanos, cosa que hace unos años era un poquito menos, vamos, ¿no? Y bueno, ya te he dicho, Paco, mi misión cuál es, ¿no? El rosario y preparar que no falte nadie para el rosario, para las lecturas de sagradas lecturas de la misa. No me es difícil, la verdad. Cuando pongo enseguida por el WhatsApp a ver quiénes se apuntan y tal, siempre hay alguno que, oye, yo me apunto, venga. No es difícil, es una cosa muy, muy sencillita. Y bueno, y en caso de que no pueda nadie por lo que fuera, pues ahí estoy yo.
estoy en el banquillo siempre preparado, digo, no os preocupéis, si no podéis, yo mismo lo hago y ya está. Y me encanta también salir a rezar rosario y luego la misa, vamos, y me dejan, es que lo hago yo todos los días. Rosario y lectura de la misa, es que me gusta, la verdad. Bueno, como comentaba Paco, es un arma para las almas, ¿no? Para curar también, que hace mucha falta, porque vamos ahora con esto de la pandemia, que hablamos de medicamentos, de vacunas, y bueno, nos gusta también estar en forma y estar sano físicamente, en apariencia, pero luego muchas veces el alma es lo que más nos hace falta y muchas veces más descuidamos, ¿no? Mira, yo aquí realmente llevo poco tiempo, unos 2 años y medio por ahí, ¿no? Y te voy a contar un poquito rápidamente el tema, que yo pregunté a un padre de aquí, que ahora ya no está, está el hombre en Valencia, en una residencia de ancianos, le pregunté, padre, mire, yo tengo ganas de entrar en una hermandad, como que hay varias, ¿usted cuál me aconseja? Digo, el Rocío y tal, y dice, el Rocío si te gusta mucho las canciones y muy animado y tal, estupendo, pero la mejor que hay, dice, es la del Rosario, que se ganan indulgencias a tope, para la vida espiritual tuya, para el día de mañana, o sea, para cuando estemos ya fuera de la tierra, estemos arriba, pues es el ideal, esta hermandad, ahí ganas, está el Chico Fradía, y la más antigua, tiene unos 500 años, y ahí se ganan indulgencias a tope. Así que en el sentido espiritual, esta es la mejor que hay, no lo dudes, ni pienses en nada más, olvídate, y me vine aquí, estoy encantado de la vida, estoy muy... Estoy muy contento, la verdad. Bueno, de hecho ya estamos escuchando que comienza el rezo de Rosario. Sí, ahora mismo hay el que lo está rezando es el hermano de los Chicos Fradía. Hoy lo está rezando él, como he dicho antes, empezamos el trido de Santo Domingo y lo está rezando el hermano de la Chicos Fradía, Nuestra Señora del Rosario, porque Santo Domingo, nuestro padre Santo Domingo, fue el que fundó la Chicos Fradía, fue el que preparó ese rosario con tanto cariño para ayudar a las almas. Hasta ahí te puedo comentar. Bueno, nosotros vamos a ir un momentito, vamos a echar ante las plantas, pero de verdad, vamos a ponernos delante de las plantas de la Madre de Rosario, vamos a contemplar un poco más de cerca. Bueno, y ahora sí que sí, ahora estamos en las plantas, estamos aquí, bueno, en este lugar privilegiado, sobre todo también, bueno, para las personas que están en casa y que le hace tanta falta a la Virgen, que muchas veces no pueden venir hasta Santo Domingo, pero bueno, en este momento nosotros se la llevamos con estas imágenes y también que puedan rezar y que hace mucha falta, ¿verdad?, de la Virgen. Sí, como te he dicho, nosotros tenemos todos los jueves los curtos, las personas que quieran venir algún jueves y quieran subir aquí, el diputado de curto la coge y la sube a las plantas de la Virgen. Y como he dicho, dentro de 5 años vamos a cumplir 500 años. Que no es poco. Dentro de 5 años se va a cumplir 500 años la Archicofradía. ¿500 años? Sí. Sin duda ninguna es más antigua. 500 años no tiene ninguna hermandad. De 600 y pico hay alguna, quizá me parece, pero el Rocío del año 1600 y pico, y la nuestra es de hace ya 500 años. Bueno, eso también, y también se muestra en el patrimonio, en el rico patrimonio, y que también estáis luchando ahora, ¿no? Que estáis luchando por mantener y para que Jerez y los cofrades, los cristianos, no pierdan ese paso que lleva la Virgen y con la que va caminando por todo Jerez. Llevamos ya 4 años recaudando fondos, haciendo eventos, para empezar a restaurar lo que es su paso. No sabemos cuándo se va a restaurar. Lo que sí empezaremos será por la mesa. No sabemos el orfebre o la persona que se va a encargar de restaurarlo, porque se tiene que llevar a cabildo. Y luego, pues, este año no sabemos si vamos a salir o no vamos a salir, porque todavía con la... no es, esperemos que Andalucía esté vacunada el 80 o el 90% para que nuestra Madre del Rosario de los Montañeses salga a la calle a bendecir nuestra ciudad tan bonita que tenemos y a bendecir a esa familia que se pone en los barcones a verla y darle fuerza para que siga para adelante. Y como te estoy diciendo, no sabemos todavía si en octubre, el 12 de octubre, se va a salir, porque eso tiene que ir día tras día. La Junta, nos juntaremos todos los meses para ver si podemos salir o no podemos salir, barajar todas las opciones que podamos. Pero ahora mismo no te puedo decir que vamos a salir
cuándo, no lo sabemos todavía. Depende de los vacunados, depende de las medidas, de los contagios, cómo estemos, ya no solo Andalucía, sino también en particular Jerez, a ver cómo va evolucionando. Ahora lo que toca es pensar en la salud, toca también pedirle mucho. Porque si no le pedimos al Señor, si no le pedimos a la Virgen, ya en la vocación que quieran en casa, pero la de los montañeses también, en especial la Virgen de Rosario, que aunque esté lejos en el tiempo la festividad, que sea en octubre, pero está presente, y bueno, y aquí se ve que son también muchas personas las que se van acercando día a día, ¿no?, a pedirle. Sí, todos los días tenemos personas, hermanos, que vienen a las archicofradías, a los pies de ella, a encenderle vela y a pedirle con su rosario. Y esperemos que esta pandemia pase pronto y pueda estar ella en la calle, pueda estar la bien, Nuestra Señora pueda estar en la calle. Y es lo que queremos todo, y queremos esta junta, queremos los hermanos, y que este virus, que ha destrozado tantas personas, ha destrozado a tanta familia, que pronto se vaya, y qué mejor rezando el rosario, pidiéndoselo a la Virgen del Rosario, que es lo mejor. Tú coges un rosario en la mano y te sientes Mira, aquí, dado cuenta que esto es este camarín, hay mucha gente que no lo conoce, ni siquiera hermanos. A veces subir, oye, el camarín, y estamos nosotros siempre dispuestos a acompañarles. Yo he subido con más de una persona y tal, y luego te das cuenta que hay aquí una serie de relicarios, reliquias de huesos de santos, ¿sabes? Este, por ejemplo, que está lleno de huesecillos de santos, que el nombre de los santos lo pone por ahí, pero hay que tener un poquito de buena vista. Y esto es una preciosidad, que hay que mantener y conservar y recuperar. Hay algunas cositas, ¿ves? Como por ejemplo estas cosas, claro, se han ido recuperando. Sí, poco a poco. Y muchas cosas de recuperación las hace un padre de aquí, un hombre ya muy mayor, que tiene unas manitas tremendas, y le vemos cuando en rato libre se viene por aquí, se pone a arreglar algunas cosas. Esto es una preciosidad. Todo esto lo ha hecho él. Luego hay que pasar el oro, ¿no? Sí, el pan de oro. El pan de oro. Estos son los relicarios también. Todo esto que ves aquí blanco lo ha hecho, lo ha ido reparando él. Poco y eso también lo que le hace grande, ¿no?, a esta chicofradía, que es la de cuidar a los hermanos, pero sobre todo cuidar al Jerez y a todas las personas que se acerquen y digan, oye, yo quiero ver a la Virgen de cerca, yo quiero subir, yo quiero tenerla mucho más cerca, que me hace falta a mi familia. Eso nada más es los jueves a las 7:30, a las 7:15, 7:30, que se abren las puertas del convento para rezar el rosario, y luego tenemos a la Santa Misa. Después de la misa venimos aquí a la capilla a rezar, a cantar la salve a la Virgen. Y una vez que le cantemos a la Virgen, cualquier hermano, a cualquier miembro de junta que estamos aquí, oye, quiero subir a los pies de la Virgen, nosotros le abrimos encantado el camarín, y está aquí con la Virgen. Eso es rezarle a la Virgen cualquier cosa, o cualquier hermano, o cualquier persona de la ciudad de Jerez que quiera traer un rosario para que se lo pongamos a la Virgen, y que lo tenga un tiempo y luego se lo quiera llevar ella para que esté más fuerte. Tiene los rosarios de la Virgen en la mano, sí. El niño, que son de personas que lo han donado. Ay, si me gustaría que le tuviera la Virgen el rosario. Se la ha puesto y luego se la ha mandado, bueno, no hemos podido en ese momento, y se la ha mandado unas fotos a esa persona, para que vea que realmente está su rosario ahí, y se ve una alegría tremenda, ¿sabes? Tremenda. Pues esto es una joya que tiene Jerez, que mucha gente no lo conoce, ya te digo, y una pena. Verdad. Y aquí estamos, mira, la cúpula qué bonita y todo, esto es una preciosidad. Y sabiendo que es de hace 500 años, se siente una cosa, ¿verdad? Esto, hace 500 años esto estaba aquí ya, ¿dónde estaba yo? Isabel, ¿no? Jueves, viernes, sábado, predicará el padre Antonio González Lorente, y el domingo la función principal lo hará el director espiritual y prior del convento, el padre Juan Carlos. Es el día grande de la archicofradía para todos los hermanos, y invito a todo Jerez que venga y vea estas cosas que tenemos aquí. Isabelino, Paco, muchas gracias, nos quedamos sin tiempo, muchas gracias por todo esto y por hacernos sentir en nuestra casa. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias, Adrián. Bueno, y nos quedamos con esta estampa de la Virgen, así que pídanle que nos hace mucha falta a todos.